para todos los niños y niñas que nos ven hoy aquí en la Escuela Bíblica de la Niñez de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Bienvenidos a su clase de hoy. Soy maestra Nidia y te exhorto a que invites a otros amiguitos, vecinos, compañeros de clase a que estén contigo y con todos nosotros los sábados a las 5 de la tarde a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Será hermoso el poder compartir contigo y con ellos las palabras de salvación que Dios tiene para nosotros. Así que antes de comenzar, vamos a cerrar nuestros ojos para tener una oración a nuestro Dios. Señor Dios, gracias te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, por mi hogar y mi familia. Gracias por permitirme estar aquí hoy para conocer más de tu palabra. Gracias, Señor, porque has estado conmigo y sé que estarás conmigo siempre. Ahora, Señor, abre mis ojos, mis oídos y mi mente para ver, escuchar y entender el mensaje de salvación que tú tienes para mí el día de hoy. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos cuida y nos protege siempre, ¿verdad que sí? La clase de hoy tiene como tema José en Egipto y ya muy pronto maestra Anja nos la va a contar. Esta historia te va a enseñar que tenemos que confiar en Dios siempre y que todo lo que Él hace en tu vida lo hace para bien, porque Dios te ama, Él te protege y Él hace muchas cosas bien bonitas con todos los que confían en Él. El versículo bíblico que tenemos para la clase de hoy está en Proverbios 3, versículo 5, y dice de la siguiente manera: confía en el Señor de todo corazón. Bien sencillo. Confía en el Señor de todo corazón. Ahora repítelo conmigo. Confía en el Señor de todo corazón. Vamos a aprenderle el lenguaje de señas. ¿Qué les parece? Confiar. Para la palabra confiar, vamos a poner nuestras manos de esta manera y las vamos como a cerrar en el puño frente a nosotros. Confía. Confía en el Señor. Y para Señor, vas a cerrar tu puño de esta manera. Esto es la letra S de Señor. La vamos a llevar al hombro opuesto y luego la vamos a llevar a la cintura. ¿Okay? Esto, ¿recuerdan? El Señor utilizaba una túnica y un manto cruzado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que hemos visto en las películas, en las fotos. Pues de esta manera cerramos el puño y lo llevamos aquí. Señor, Señor, de todo corazón, para todo vas a poner tu mano de esta manera. Recuerda, si eres derecho, vas a utilizar tu mano dominante para dar las vueltas y hacer la seña, y con la otra mano pues vamos a acompañar. En este caso, de todo, todo, es como si cogieras todo lo que está aquí, lo llevas y lo terminas en la palma. Y para corazón, con el dedo del medio, vamos a hacer un corazón acá. ¿Ok? Vamos a practicarlo. Confía en el Señor de todo corazón. Otra vez. Confía en el Señor de todo corazón. Así que quiero que lo tengas muy en mente siempre y que cada vez que te sientas triste o que sientas que necesitas la cercanía de Dios, recuerda que vas a confiar en el Señor de todo corazón. Así que ahora quiero que estén muy atentos a la historia que la maestra Anja nos va a contar acerca de José en Egipto. Vamos con maestra Anja. Hasta pronto. Saludos a todos los niños de la Escuela Bíblica que nos están viendo hoy.
Les habla Maestra Anja. Hoy vamos a hablar de la historia de José en Egipto. Esta lección se encuentra en Génesis, los capítulos del 39 al 41. Como ustedes recordarán, los hermanos de José le tenían muchos celos y decidieron venderlo a unos mercaderes ismaelitas que iban para Egipto. Cuando llegaron a Egipto, los ismaelitas lo vendieron como esclavo a un oficial de la guardia que se llamaba Potifar. Enseguida Potifar se dio cuenta de que Dios prosperaba a José en todo lo que él se proponía. Y las cosas siempre le salían bien. Por eso, Potifar puso a José a cargo de todo su hogar y también de las propiedades que tenía en el campo. José se ganó la confianza de Potifar y Dios bendijo la casa del egipcio porque José agradaba a Dios. Pero la esposa de Potifar era una mujer malvada y se puso a decir mentiras de José. Por las mentiras de ella, pusieron a José en la cárcel. Sin embargo, Dios bendijo a José aún en la cárcel. El guardián de la prisión se dio cuenta de que Dios bendecía a José y lo puso a cargo de los demás prisioneros, porque José era digno de confianza. Cuando José estaba en la cárcel, conoció a un copero y el panadero del faraón. El copero es la persona que se encarga de llenar la copa del faraón. Y el panadero, pues, el que preparaba el pan. Ellos habían ofendido al faraón y por eso estaban en la cárcel. Una noche, ambos hombres tuvieron sueños que no pudieron descifrar. Y en la mañana, José notó que el copero y el panadero estaban tristes y les preguntó qué era lo que les pasaba. Entonces ellos le contaron que habían tenido unos sueños que no entendían, pero Dios le había dado a José la habilidad de interpretar sus sueños y explicar el significado de ellos. Así que José pudo descifrarle los sueños y todo lo que José les dijo que pasaría, les pasó. Como 2 años más tarde, el faraón tuvo también 2 sueños corridos y amaneció bien confundido porque no entendía los sueños. Así que mandó a llamar a los sabios de Egipto para que le interpretaran los sueños. Pero ¿saben qué? Ninguno de esos sabios pudo descifrar los sueños del faraón. Entonces ahí fue que el copero se acordó de que José sabía interpretar sueños y se lo dijo al faraón. Y el faraón mandó a buscar a José. El faraón le dijo a José que había tenido 2 sueños, pero que ninguno de sus sabios había podido interpretarle el significado de sus sueños. Entonces José le dijo al faraón que esos 2 sueños eran uno mismo, eran el mismo sueño, y que lo que significaban era que decían lo que Dios iba a hacer. Dios iba a mandar 7 años de mucha abundancia de alimento, un tiempo bien bueno. Y después que pasaran 7 años, esos 7 años, vendrían 7 años de mucha hambre, un tiempo malo, donde la gente no iba a tener nada que comer. Entonces se preocuparon, pero José le dijo al faraón que lo que tenían que hacer era almacenar y guardar el alimento en exceso durante el tiempo bueno, durante esa abundancia. Y cuando viniera el tiempo malo, podrían entonces utilizar todo ese alimento que estaba guardado para darle de comer a la gente. Al faraón le encantó la idea de José
y lo puso a cargo de todos los preparativos en la tierra de Egipto. Lo nombró gobernador de Egipto, un puesto que era de mucha confianza. Durante los 7 años de abundancia, donde había mucho alimento, José mandó a construir unos graneros inmensos. Los graneros son como unos almacenes especiales donde se pueden guardar semillas que permiten que esas semillas duren muchos años y no se pudran y no se dañen. Allí almacenaron muchas semillas diferentes, como habichuelas, como trigo. Recuerden que del trigo se hace pan. También almacenaron cebada. De la cebada se pueden hacer guisos y panes. Y también almacenaron otras semillas que servían para alimentar a los animales, para que los animales no se murieran. Los sueños del faraón ocurrieron tal y como los explicó José. Como pudieron prepararse para el tiempo malo, nadie murió de hambre. La gente reconoció que Dios estaba con José. Esta historia nos enseña que Dios siempre está con nosotros, en los tiempos buenos y en los tiempos no tan buenos. Siempre debemos confiar en Él porque Él siempre provee. Pero también esta lección nos enseña que es buena idea, siempre que podamos, ahorrar o guardar cuando tengamos abundancia, para que estemos preparados para aquel tiempo en el que haya escasez y no haya abundancia. Así, con esto terminamos la lección que teníamos para hoy. Y que Dios me los bendiga mucho. Qué alegría verles, mis niños y niñas. Sé que siguen aprendiendo. Y qué bueno que me acompañan en este espacio para orar. En este día quiero invitarles a orar por todas esas personas que yo sé que ustedes tienen tantos deseos de ver y de compartir. Puede ser un abuelito o una abuelita, un amiguito o amiguita, y aún nuestros compañeritos de clase. Son personas que hace tiempo que no vemos y con quienes no compartimos, y yo sé que están en su mente y en su corazón. Así que vamos a orar a Dios para que bendiga a toda la gente que amamos y también para que nos dé paciencia, para que podamos esperar por ese día que podamos volvernos a encontrar. Así que cierra tus ojos y ora conmigo. Señor, te damos gracias por todo tu amor y porque ese amor tuyo se manifiesta a través de Cristo Jesús. Pero ese amor tuyo también lo vemos a través de la gente que nos ama, que nos cuida, que se preocupa por nosotros y nosotras. En este día te presentamos a nuestra familia, te presentamos a nuestros seres queridos, en especial a aquellos y aquellas que hace tiempo que no vemos o que no podemos compartir con ellos y con ellas. También por amiguitos, por amiguitas, por compañeros de clase, por maestras, por todos y todas te pedimos en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú les guardes, que les protejas y que también nos des la paciencia para que podamos esperar y confiar en ti, que el día, y esperamos que no sea lejano, vendrá cuando volvamos a encontrarnos y seguiremos disfrutando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. El Señor te bendiga.